Duani, ¿qué te pasa? Aquí cogiendo lucha con esta goma. Se me ha pinchado 4 veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gomas. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información 809-725-2707 y nuestro WhatsApp 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas. ¿Y ahora qué te pasa, Duani? Que tengo 7 meses que compré donde Gomas Álvarez. Y esta goma tiene 7 meses que no se pincha. A ti no hay quien te entiende, hermano. Aquí está el numerólogo 027 en vivo, directamente desde la ciudad de Nueva York para el show de Duani. Y felicitamos a la Isla del Encanto, viva Puerto Rico y República Dominicana, porque en los premios Grammy, Duani, estaba República Dominicana por todo lo alto, representando el merengue Bad Bunny, acompañado de la super banda Diana El Apechao, que se quería con el piano. Su americano estaba vuelto loco. Bien. Encendido. Analízame, como tú eres un analista, un asesor. Un analista. Atención, República Dominicana. El numerólogo es un analista, un estratega y un asesor. Usted me dice si le bajo, porque el líder de los Top of Boys me dice, numerólogo, mete mano ante Duani, que tú eres lo mío. Me mandó un mensaje temprano. Pero te voy a decir, te voy a decir una vaina. Dígame. Vamos a estar claros. Tú estabas cogiendo mojo, ¿eh? Si esta plataforma no te da la oportunidad que te damos, tú hubieras estado oxidado. No. Tú hubieras estado oxidado. Mire, yo le voy a decir una cosa. Diga la verdad. Yo voy a decir la verdad, mire. Sí. En la vida la persona tiene que agradecer. Sí. Y si hoy a mí me conocen dos gente, va a ser por esta plataforma que me abrió la oportunidad para yo hablar por aquí. Y de paso le voy a un saludito a Manolay, que me apoyó mientras a mí mientras yo no podía llamar. Manolay, de verdad, mire, de verdad, le mando un saludo a Manolay, al Jackie Núñez Urbano. Manolay es un muerto, Manolay es un muerto, Manolay es un muerto, Manolay es un muerto. ¿Es un muerto? Sí, Manolay es un muerto. Pero esto, le tengo que mandarle fuego a Manolay ahorita, se me va a poner guapo, pero tengo que decirle una información. Mira, dime cuál va a ser el futuro de Tontón 80 ahora, con el regreso de Topo Poy a la plataforma de Santiago próximamente. Analízame eso y tú eres duro. Bueno. Dale. Bueno, miren lo que pasa, miren lo que pasa. Santiago Matías, yo le dije los otros días a ustedes, atención República Dominicana y el mundo, lo que el numerólogo dice, apúntenlo, porque eso va. Oiga lo que hay. Santiago Matías es un estratega, pero no es analista ni asesor. Él es muy estratega. Espérate. Santiago Matías no es ni analista ni asesor. ¿Y qué diablo es entonces? Un estratega. Una persona que te hace una película de Hollywood, como esa película que él hizo de Topo Point, que se iba de la plataforma y no se iba a nada, porque es una estrategia de él. Yo no caigo en ese gancho. No lo diga a Neus, se lo dije yo. Y lo personal, y lo personal que habló del pasaporte, del viaje, de la residencia. No, pero mi maestro Duani, es lo que pasa. Lo que pasa es que Topo Poy perdió la vergüenza con Santiago Matías y Santiago Matías perdió la vergüenza con Topo Poy. ¿Usted no ve que Santiago Matías parece un robacuco ahora con esa pelada? ¿Cómo que Santiago parece un robacuco? Y esa falta de respeto. Pero porque Lanza le está quedando vaina calvo, él también dice que se va a poner calvo. Pero Santiago Matías, dime, él hace que se ponga su cabello él. Eso para otro. Hombre, no. Entonces, Es verdad. Ahora dime, ¿qué va a pasar con Tontón de ahora en adelante? Bueno, con Tontón 80, atención Manolay. Si alguien conoce a Manolay, dígale a Manolay que le voy a decir el futuro de Tú Verás Lío y qué va a pasar con ese programa. El problema es que Tontón 80 ha puesto los numeritos en la plataforma de Alofoque. Entonces ahora mismo Santiago Matías lo que va a agarrar y va a mandar a JJ. Yo le dije a JJ que se saliera. ¿Tú te recuerdas? Dijo, JJ, sácate tú mismo. ¿Se lo dije o no? ¿Sí o no? Ahí está en la grabación.
que sí, no cabía, que JJ no cabía ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Duane, ahora? Mira lo que pasa. Santiago Matías va a dejar a Tontón 80. ¿Tú me entiendes? Sí. Pero entonces va a sacar a JJ, lo va a mandar para tu ver al lío, o lo va a sacar. No, 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 espérate, espérate. Lo va a cancelar. Espérate, 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 espérate. Tú estás diciendo que Santiago va a sacar a JJ de A los Foques Radio para mandarlo para tu ver al lío. No, no, no. Para tu ver al lío o lo va a cancelar. Sí, eso es lo que viene. Porque eso fue una estrategia porque JJ no cabía ahí. Mira, óigame bien, señores. Atención, República Dominicana y el mundo. El de Peluña es Santiago Matías, Doctor Natra y Topo Poy. Sí. Lo demás sobran. Sabrina, sobra. Ay. Relleno. Ay. Ali David, no sé qué busca ahí. JJ, no sé qué busca ahí. Entonces, Santiago Matías sabe que Topo Poy le da 800 mil, 700 mil vistas cada vez que se sienta ahí. Y no es verdad que Santiago Matías va a dejar ahí a Topo Poy y que por JJ y Sabrina y Ali David. ¿Cuánta dio? ¿Cuánto view dio Tontón? Tontón 80. ¿Cuánto view dio? Bueno, Tontón ya está por los 700 mil. Tontón la acabó de pegar. Yo dije que para que Tontón se gane ese puesto, tiene que durar por lo menos 3 semanas dando los numeritos, y él pasó la prueba porque pasó los 500,000. O sea, Tontón, pero entonces, la pegó pegada. Pero tú no puedes pensar que el problema no es el integrante del de Peluña, sino que es la plataforma. Porque la plataforma, bueno, influye. Sí, dígame. La plataforma influye, numerólogo. Sí, la plataforma influye, pero déjame decirte una cosa. ¿Tú sabes lo que pasa con Tontón 80? Sí. Que Tontón 80 últimamente, los últimos 2 o 3 meses, se ha ganado el cariño de los dominicanos y de mucha parte del mundo. Cuando yo estaba viendo los comentarios de Tontón cuando hizo el contenido, sí. Oye, la mayoría de comentarios eran vuelto loco con Tontón. Entonces él dio los numeritos. Oye, y puso los numeritos que Topo Poy pone, porque Topo Poy tiene un rango de entre 600 mil a 700 mil vistas cada vez que Topo Poy se sienta ahí. Sí, por el morbo. Sí, por el morbo. Por el morbo. El morbo de que salió Topo Poy. Vamos a ver. Espérate, vamos a ver cómo lo va a hacer Tontón. Eso fue por eso. Pero no dije porque Tontón es un duro. Yo le di a Tontón vaina 3 semanas. Tontón tiene que demostrar 3 semanas dando su numerito. Sí. Por ejemplo, él le toca hoy. Sí. Él le toca, por ejemplo, hoy. Él tiene que tratar de mantener más de 500,000. Pero si Tontón baja 200 mil a 150 mil, viste, entonces hay problema. Porque yo digo una cosa, Eduardo, para terminar. Sí. Óyeme, el de Peluña es Topo Poy. Claro. Y Tontón está claro. Pero tú, Tontón está claro que él no puede ir a coger esa silla de Topo Poy. Eso es Topo Poy ahí. Él puede hacer cualquier contenido, lo puede hacer. Tú sabes. Pero no el de Peluña. Pero tú él viste, no es un de Peluña cuando pero él tú viste ya lo piró porque está tirándole Santiago, ¿verdad? De que a la sesión. Tuviste ya el piró porque tiró Santiago, que a la sesión de Tontón le van a poner otro nombre y que Topo Poy se quede con su de Peluña. Y eso es síntoma de que están bien, bajando. Muy bien, pues Santiago. Muy bien, pues Santiago Matías, un estratega y está trabajando bien. Tontón se tiene que quedar ahí obligado. Tontón se tiene que quedar ahí. Ya Tontón, el que está feo con la foto es JJ. Bueno, JJ, yo fuera tuyo y yo me adelantara. Mira, Santiaguito Matías, yo quiero que tú me mandes para tu ver al lío. Yo lo siento por Manolay, porque Manolay tampoco es que lo quiere ya. Pero es que él nunca ha hecho. Pero es que WJ nunca ha hecho nada ahí tampoco. Es que él no se ha sentido ahí, no se ha leído nada de él. Es que yo se lo dije a él, no te vayas para allá, vete pan de Luis, para Capicó, cualquier cosa, que le gusta mucho los cuartos a la gente. Él estaba bien con Luini, y la máxima, él estaba bien ahí. Exactamente, maestro, mire usted, Manolo Zuna, aumentame la aduana, la pegaste, así me invito. Diablo, él estaba muy bien ahí. Diablo, usted, no, claro. Usted es el hipócrita más grande que yo he visto en este negocio, porque usted decía, Manolo Zuna tiene que aumentar. Manolo Zuna tiene que aumentarte usted es un hipócrita no, y un vendepatria, porque usted decía allá en los comentarios que me saquen y que te pongan a ti, que el día que Manolo te escuche, usted lo que es un baboso y usted es lo que da la estocada. No, pero espérate, recuérdate que yo soy un analista, un estratega y un ese que yo estaba usando mi estrategia, pues sí. Cuando tú estás dolido que te sacan de un sitio, ¿qué tú tienes que hacer? Busca mi sonido, ¿sí o no? Sí, es verdad. Entonces, Duane, otra cosa. Sí. Mira, le voy a mandar un mensaje. Mira, boca de piado, yo lo que te voy a decir. Ay. Yo tengo independencia aquí porque a mí no me están frenando. Sí. Esto no lo va a decir Duane. Mira, yo he visto aquí, boca de piano, que te vi antes de hace 2 o 3 días con el charlatanazo de masa. Sí. Que lo sacaron de Endiador porque no dio los números. No lo dio. Tú sabes que no dio los números. Y, ¿sí o no? Y no será porque no le estaban pagando.
aparte de que no le estaban pagando, sí, él no conectó con la gente. Oye lo que hay. Mira Boca de Piano. Sí. De boca en boca. Ese Duani que está sentado ahí. Ese, ahí no hay una gente que llame a esa plataforma que Duani no te defienda. Así que yo espero, Boca de Piano, que tú a Duani lo consideres un poquito mejor. Y al boquetrapo ese de masa, ¿eh? A masa, sí, que se cuide esa boquita, porque tiene una boquita demasiado irresponsable. De chuachuá. Con unos comentarios que estaba haciendo ahí. De chuachuá, una boquita de chuachuá. No, pero mal criadísimo, masa, no sé, masa, no hay que echar mala palabra para hacer contenido. Yo no he echado la primera mala palabra aquí, masa, si no es con una mala palabra, es con verdad, un relajo. Es verdad. Masa tiene que bajar. Se puede hacer contenido sin mala palabra, tiene razón, te la doy ahí. Un mal criado. Mira, otra cosa, ya, Duani, ya, porque yo sé que la gente tuya van a entrar. Señores, miren, yo le voy a decir una cosa, Duani. Oiga bien, hay que felicitar a Ángel Diol. Ángel Diol está sonando. Óigame, si alguien conoce a Ángel Diol, díganle que la plataforma de Duani es un show. Le mandan una felicitaciones. Está matando. Porque estaba sonando en Francia. Sí. ¿Oigo con quién? Con Louis Vuitton. Una pasarela de Louis Vuitton con la música de Ángel Diol. Y arrasó en Ecuador. Vi unos conciertos ahí. Que vi a Manolay hablando disparate, pero arrasó en Ecuador, ¿eh? Arrasó. Arrasó y está tocando. Ahora, yo le voy a dar un consejo a él. Está tocando Duani, ese muchachito. Sí. Óyame, Duani. Está picando, 4 y 5 bailes diarios. Sí. ¿Eh? Demasiado. Dice. 4 y 5 bailes. Sí. ¿Tú viste lo que dijo Watson de Rochy, verdad? Que Rochy no tiene cuarto para llenar. Que Rochy no tiene cuarto para hacer un concierto en el Olímpico. ¿Qué tú crees? Lo que pasa es que Van está buscando sonido, como él está súper cómodo, está diciendo, Guasón, te voy a decir algo, hay empresarios para montarle a Rochy, sí, RD, un concierto, que yo lo dije aquí los otros días, que el próximo concierto tenía que ser de Rochy, ¿sí o no? Esa grabación está por ahí, sí. Está Vaina Medrano está por ahí, esos tigres están pesados con todos los cuartos del mundo. No, porque esa gente no se mete en hacer concierto urbano, pero él va a conseguir quien lo patrocine. Que Santiago, bueno, sabe Santiago Matías lo va a patrocinar y la presidenta, eso no hay ningún problema. Pero claro, no, eso no es problema. El mismo, ¿cómo la presidenta? ¿Y ese huevo? ¿Cómo la presidenta? ¿Santiago Matías? Ah, o la presidenta, si ya entendí. Ah, Santiago, no, Santiago Matías, te estoy diciendo. Sí, sí, verdad, porque está trabajando con Santiago Matías, ¿verdad? Sí, claro. Santiago. Entonces, Mari, para dejarlo, sí, hay que hacer una oracioncita por el Cherry Scone, señores. ¿Qué? Mira, RMM. Ese RM que tiene a Vainacón. Sí. Al Cherry. Al Cherry. Señor, ese muchacho lo tienen bloqueado, señor. Eso es increíble lo que está pasando ese muchacho. Ah, es que su manejo, ¿eh? Es que es un gallo loco. Tú lo sabes, el manejo. Cogió cuarto. Oye, óigame, le coge cuarto a Santiago y le coge cuarto a RMM. Entonces, Chele. RMM, el sello que lo está representando, Chele, representa lo digital. Es que se aloca. Y entonces, todos los cuartos que le entran al Cherry lo coge RMM. Es que se alocan con Chele. Numerólogo. Oye, pero yo quiero que... Pero, Duani, para terminar. Sí. Yo quiero que tú me tienes media hora, Matías, tú tienes media hora diciéndome para terminar. Media hora para terminar. Me voy. Yo quiero que Santiago Matías me diga a mí que firmó de que al Cherry el con por 100,000 pesos. Señor, y es un contrato. Y vale tanto. Mira, Cherry. Y vale tanto. Llévale esos cuartos, Santiago Matías. Abusador. Adiós. Bye, adiós. Bye. Ahí estuvo el numerólogo. Okay, 027, señores. Duani, ¿qué te pasa? Aquí cogiendo lucha con esta goma. Se me ha pichado 4 veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gomas. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información 809-725-2707 y nuestro WhatsApp 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas. ¿Y ahora qué te pasa, Duani? Que tengo 7 meses que compré donde Gomas Álvarez. Y esta goma tiene 7 meses que no se pincha. A ti no hay quien te entiende, hermano.